Así es, Jorge, buenas tardes. El arrestado es Daniel Nasir Griffith, de 23 años, que en corte fue identificado como el padre de este menor de tan solo 7 meses de edad. Ahora este hombre enfrenta un cargo por homicidio en segundo grado. Según lo que ha dicho el reporte de la policía, este hombre fue arrestado ayer jueves mientras rendía declaraciones a la policía, luego de que la oficina de homicidios comenzara la investigación por este caso. El reporte también indica que el pasado 1 de octubre este menor ingresó al hospital de Homestead con múltiples fracturas e incluso con una hemorragia cerebral, y fue la abuela materna de este pequeño quien lo llevó al centro médico, donde lamentablemente falleció 3 días después. La autopsia realizada al pequeño determinó que la causa de la muerte fue por lesiones con fuerza contundente, calificando este acto como una muerte por un homicidio. Daniel Griffith, quien aparentemente estaba al cuidado de este pequeño, dio diferentes versiones a la policía sobre lo que estaba haciendo y dónde estaba al momento de que estaba cuidando a este pequeño. Fue arrestado justamente mientras estaba siendo interrogado y tras confesar lo que había hecho, que le había provocado estas lesiones que luego le causaron la muerte a la víctima. Griffith estaba en libertad bajo probatoria por un delito anterior y ahora permanecerá acá en la cárcel de TGK. Se espera que esta tarde sean los actos fúnebres de este pequeño, por supuesto, en la ciudad de Florida City. Nosotros vamos a estar, por supuesto, bien pendientes de esta información. Los detalles estaremos ampliándolo en nuestras rondas de noticias. Es lo que tengo en vivo. Soy Doris Alvarado, Noticias 23, Univisión.